Nosotros desde Enlazados, hace bueno, ya 7 años que venimos trabajando en este emprendimiento del área de apoyos académicos. Trabajamos con niños de diferentes edades, tanto de nivel primaria como adolescentes del nivel secundario. Como vos decías, venimos de unos años un poco atípicos, con muchos niños en donde los niños sobre todo que están en tercer grado, que recién ahora están empezando a tener por primer año un inicio escolar con una normalidad que estábamos esperando, volver a la sala desde el primer día y con todo lo que esto implica. Así que bueno, un nuevo comienzo para ellos, con un montón de expectativas para los papás, para las seños, bueno, con todo lo que esto implica. Nosotros desde Enlazados venimos abordando todo lo que tiene que ver con apoyos académicos y nuestra finalidad, nuestro objetivo es poder encontrar las herramientas y las estrategias que faciliten el aprendizaje de cada niño. Eso es un poco lo que nosotros buscamos. Tenemos seños de nivel primario y bueno, yo específicamente soy profesora de educación especial y vamos haciendo el acompañamiento durante el año escolar, evaluando un poco la demanda de cada familia, qué es lo que necesitan y demás. Particularmente este año, ya desde comienzo de año, bueno, hubo una demanda muy grande, porque sobre todo en los niveles más pequeñitos, son niños que por ahí aún no presentan el proceso de alfabetización que uno estaba esperando para iniciar, sea un tercer grado o un segundo grado, porque bueno, obviamente se trae estos años de pandemia, lo venimos como arrastrando de cierta forma. Así que desde acá estamos como muy abocados y trabajando muy fuerte en esto, en estos niños, como así también en aquellos adolescentes o preadolescentes que están terminando, que han terminado un séptimo grado y pasan a un secundario. Y bueno, por ahí notamos que hay ciertos aspectos como técnicas de estudio, los tiempos de leer, lo que implica sentarme a estudiar y demás, como que no está afianzado y que falta entrenar. Así que en todo eso también estamos abordando desde nuestro equipo. Hablábamos, Lorena, de esta cuestión que tiene que ver con las comparaciones. Nos pasa incluso como padres, nos puede pasar como con otras amigas, otras mamás amigas o entorno y demás, del comparar, ella leía, ya sabe las tablas, él todavía no. ¿Qué expectativas generamos en el niño y que muchas veces es contraproducente? Tal cual. Sí, en realidad lo que tenemos que saber es que todos los niños aprenden. Lo que tenemos que encontrar es qué manera tiene cada uno de aprender. Eso es un poco lo que nosotros acá desde Enlazados apuntamos mucho. Nosotros estamos convencidas de que todos tienen una manera de aprender. Y la diferencia está en que quizás cada niño tiene una particularidad en adquirir ese conocimiento, ya sea por necesidades más tiempos, porque necesita material diferente, ¿sí? A veces simplemente resaltadores con colores, cosas que uno va como evaluando y va armando un plan de intervención una vez que vas conociendo al niño para ir trabajando. El tema de comparar, no. Siempre le decimos a los papás que hay que tener paciencia, que cada uno aprende a su ritmo, a su tiempo, pero todos aprenden. Quizás alguno tiene la facilidad en algún área de poder desenvolverse con más soltura y otros quizás necesitan un poco más, como decían antes, de machaque. Es decir, de repetir un poquito más hasta poder incorporar ese aprendizaje, ese contenido que uno está queriendo incorporar. Pero lo importante es no comparar, por el contrario, mostrarles que ellos pueden. Por más de que quizás se logre, a veces nos pasa que vienen papás y nos dicen: ¡ay, está en tercer grado y él recién está identificando las vocales! ¡Qué genial! Está identificando las vocales. Vamos por eso y vamos por más. Esto de poder siempre alentarlos y encontrar lo positivo en los niños y mostrárselos es fundamental. Bien, arrancamos con todo el ciclo lectivo, venimos de las vacaciones. No solo comienzan las clases, sino que comienzan las actividades deportivas, el idioma, hay un montón de cuestiones donde hay una sobrecarga de horarios, no solo del niño, sino también de toda la familia, sí. Y le sumamos las tareas. ¿Cómo organizamos ese momento? Obvio que depende también de cada familia, pero ¿cómo generamos ese espacio
donde el niño pueda realizar las tareas y también sea un momento de compartir con la mamá, con el papá, con la abuela, con la familia o con quien esté. Tal cual. Bueno, nosotros siempre sugerimos tratar de encontrar un espacio y un horario, ¿sí?, que se pueda sostener en el tiempo. A veces no damos como el mejor horario, el horario de la tardecita. ¿Por qué? Porque generalmente ya los niños están cansados y los adultos también, después de toda una jornada de trabajo y de demás actividades. Entonces, bueno, es tratar de encontrar un horario en donde podamos los adultos ser capaces de reconocer que, bueno, sí, tengo la paciencia que necesito, obviamente también dependiendo de las edades de los niños, pero en los primeros años escolares uno necesita sentarse y tener tiempo para explicar, para acompañar, para guiar. Eso es como muy importante, el poder encontrar un espacio, que ese espacio sea un espacio silencioso. Si mi objetivo es hacer la tarea, y lo mejor es que la tele esté apagada, que no haya gente dando vuelta. Y a veces no es tan fácil, porque la realidad de hoy, la verdad que no todos tienen esa posibilidad. Nosotros acá en Enlazados tenemos muchos niños que asisten a hacer tareas. ¿Por qué? Porque los papás trabajan muchas horas en el día, tienen varios hermanos y no pueden encontrar ese espacio para hacer las tareas y terminan siendo como batallas campales en casa. Entonces, bueno, nosotros siempre sugerimos esto. Es importantísimo hacer las tareas en casa, pero también es muy importante mantener el vínculo con nuestros hijos. Entonces, si realmente uno como mamá, por trabajo, o papá, ya sea por trabajo o por diferentes circunstancias, no puedo encontrar este momento, y que aparte este momento sea productivo para los dos, a veces está bueno como corrernos, ¿sí?, invitar a alguien. Nosotros acá, porque bueno, trabajamos justamente esto, pero hay familias que se organizan con un tío, con un abuelo, con un hermano. Siempre está bueno por ahí encontrar qué referente realmente es potable para el momento de hacer la tarea, para el momento de estudiar, de sentarnos.